Colombia está pasando por una situación muy particular con el posconflicto. En esta situación del posconflicto es esencial que estas personas que se van a desmovilizar tengan apoyos políticos para desenvolvimiento de, para desarrollo de iniciativas que los integre a la sociedad. Si el gobierno colombiano no crea políticas públicas de transferencia de tecnología, esto va a ser un proceso o muy demorado o inviable. Nosotros lo que hemos notado en muchos países de América Latina es que se está cada vez más acabando con la extensión rural. No sé por qué, pero lo notamos en Brasil un poco. Hay una tendencia a que la extensión rural tienda a desaparecer y esto es pésimo para pequeños y medianos productores porque ellos dependen de estas políticas públicas. Los grandes productores pagan asesores, pero los pequeños realmente tienen problemas en relación a incorporación de tecnologías modernas de producción que mejoren la sustentabilidad y optimicen la capacidad de renta de estos pequeños productores. Y en ese sentido, particularmente creo que la universidad no está formando los cuadros que el planeta hoy necesita y que los países en desarrollo necesitan. Personas que resuelvan problemas. Nosotros no necesitamos alumnos A, necesitamos alumnos que resuelvan problemas, que le resuelvan los problemas a los campesinos. Y me parece que ahí hay un gap, hay una falta de conocimiento y de formación de alumnos para resolver este grande dilema de transferencia de tecnología para pequeños productores.